Bueno, muy buenas tardes para todos los socios y amigos de Crown One, todos los miembros. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder conocer a través de nuestro brazo comercial a Filco cómo registrarnos en Codere. En el día de hoy tenemos a una persona nueva, la cual pues no ha hecho su registro. Y para hacer la ruta y conocer cómo se debe registrar la persona para obtener los beneficios que son Crown One, recompensas y aparte de eso, las ganancias que se hacen o pues, se reciben a través de Codere, debemos de realizarlo a través de nuestro back office. Vamos a ingresar a la página de nuestro amigo. Bueno, quiero contarles para todos los miembros de Crown One que todos vamos a obtener un acceso exclusivo a través de Afilgo, donde usted podrá construir una red global con unas herramientas poderosísimas, como lo es la industria del entretenimiento en línea, que esto es de expansión en todo el mundo y más en estos momentos. Afilgo tiene alianzas con empresas que están, donde están colgadas todo lo que es las apuestas deportivas y el entretenimiento, donde millones de personas a través de su celular se conectan con el mundo de lo que es el juego y la parte del entretenimiento. Bueno, aquí nosotros tenemos esta oficina de un socio que apenas tiene unos días de haber ingresado. Apenas tiene unos días, como pueden ustedes observar aquí. Bueno. Nuestro back office sigue en constante actualización, porque esto es de carácter permanente de las innovaciones. Y quiero decirles algo. Aquí en la parte de donde ustedes ven, la parte de producto es donde está ubicado, y valga la redundancia, nuestros productos. Aquí tenemos nuestra universidad, nuestra parte de la revista y aquí encontramos Afilgo. Le damos clic en Afilgo. Afilgo es una compañía también reconocida a nivel mundial porque tiene alianzas con casas de apuestas como lo es Cameleón, Premier Bet, Betplay, entre otras. Y a nivel de Latinoamérica, tiene alianza con una casa reconocida como lo es Codere. Aquí tenemos a Codere. Y los que le estaba comentando, esta red, vamos a colocarlo en Spanish. Creo que lo pronuncié bien. Aquí tenemos nuestra lotería, que próximamente vamos a tener la oportunidad de tenerla en funcionamiento. Bueno, como la persona es nueva, la registramos aquí y colocamos la prescripción. Al momento de hacer esto, nos va a llevar acá a lo que es la parte de la lista para que la persona, vamos a minimizar acá. Aquí dice, su lugar será el número 262198. Aquí, esto quiere decir que va a quedar en la fila. Está en verde. En este momento, la persona queda registrada y su lugar en la cola de número será el 262201. Este es su número de identificación. Bueno, seguimos avanzando. Y aquí en la parte superior, cuando ya estamos en la página de Afilgo, nos vamos acá donde está socio. Y aquí nos va a salir lo que es la parte de lo que son nuestros socios a nivel mundial. Como les decía, Camaleón, China y toda esta serie de socios que tiene Afilgo. Nos vamos a concentrar en estos momentos
en Colombia y México, en la cual pues para estos momentos está autorizado el registro y nos vamos aquí. Únete ahora. Nuestra compañía hizo alianza con Codere, que es una compañía que fue fundada en el año 1980. Cotiza en la bolsa de valores desde el año 2007 y desde el 2016. Óiganlo bien, desde el año 2016 es la patrocinadora oficial de Real Madrid. Bueno, seguimos aquí avanzando y tenemos acá el parte donde nos vamos a unir para ir a lo que es el registro. Le damos clic aquí en esta página y se nos va a desplegar en esta parte el registro. Es bien importante que este registro y todo esto se haga siempre a través de un PC, de un ordenador, de un portátil o de un computador. En cualquiera de esos idiomas que usted lo entienda, debe saber de que desde un celular no se debe de realizar este registro. Bueno, seguimos avanzando aquí en registro rápidamente. Vamos a hacerlo y vamos a mostrar la persona que vamos a registrar. Es sexo hombre. Aquí pues colocamos lo que es la parte de la identificación, nuestro amigo. Vamos a hacerlo. Omar Adolfo. Aquí fácil, sencillo, aquí diligenciamos lo que son los datos básicos y personales. Vamos rapidito. Ubicamos acá y usted va diligenciando los datos tal cual como aparecen en el documento de identidad. Quiero decirle nuevamente, esto está solamente autorizado para Colombia y para México. También pueden, aquí en esta parte, se pueden registrar aquellas personas que son probablemente de la hermana República Bolivariana de Venezuela, pero que tienen la bendición de tener doble nacionalidad, entonces ellos sí aplican para este beneficio. Colocamos el lugar de nacimiento aquí, aquí se despliega y nos, en esta página colocamos aquí. Muchas veces en esta parte me escriben porque allá no aparece la parte, entonces colocamos aquí. El documento. Bueno, seguimos avanzando aquí. La parte lugar de expedición. Fecha. Ok, el mes. Y el año en que fue. Departamento de residencia, vive aquí en la hermosa ciudad de Sincelejo, nuestro amigo. Departamento de Sucre, seguimos aquí. Municipio es Sincelejo. Bueno, nuestro código postal.
70.001, la dirección. Esto es sencillo, la parte de la dirección, muy, muy breve, todo lo que vamos a diligenciar. Quiero dejarles claro que la parte del punto 4 no se debe de manipular. Ahora les muestro. Es importante también que nosotros hagamos el registro máximo desde un ordenador. Solamente se deben de realizar hasta 3 registros. Ahora ustedes me preguntarán por qué. Todo lo que son estos sistemas funcionan a través de unos servidores. Cuando nosotros aquí realizamos más de 3 registros desde una misma dirección IP, oigan esto, amigos socios, si realizamos más de 3 registros, 3, 4, 5, 6, 7, resulta y pasa que esas cuentas van a quedar bloqueadas, porque el servidor el personal que funciona, o sea, que trabaja en Codere, piensa de que es un hacker y automáticamente nos va a bloquear las cuentas. Aquí ya seguimos avanzando. Esta parte también acá quiero dejarles claro que el punto 4, límite de depósito, no se debe de modificar. Otra vez le voy a repetir, el punto 4 no se debe modificar. Hay que dejarlo tal cual como aparece aquí prescrito. Esto aquí aparece, el punto de venta es opcional. Si la persona pues se va a dedicar a hacer apuestas, pues se recomienda que cambie hacia transferencia bancaria. Pero si solamente es para hacer la sincronización de la cuenta, pues es sencillo, nada más que lo deje ahí. Aquí colocamos el usuario. Aquí, en esta parte, se recomienda que la persona utilice también lo que es el mismo usuario. Si el usuario aparece que no está usado, pues sencillo, puede usted utilizarlo. Y si no, pues coloca otro. Vamos aquí a confirmar la contraseña. En esta parte aquí del código local, como esto no es un registro tradicional, sino que es a través de nuestra back office, a través de un convenio que tiene CrowdOne, Afilgo y Codere, aquí no va nada, esto queda en blanco. Nuevamente, este código local queda en blanco. Aquí confirmo lo que es la parte de lo que es términos y condiciones, que la persona debe tener 18 años para poder hacer este registro. Y aquí finalizamos el registro, verificamos que ese sea el número. Y continuar. Dice, bienvenido, tu cuenta online ha sido creada con éxito. Aquí le decimos que en este momento no vamos a hacer los depósitos. Bueno, llegamos acá a esta parte. Aquí debemos de realizar lo que es la parte del KYC o verificación de la cuenta. ¿Cómo realizamos nosotros esa verificación de la cuenta? Sencillo, nos vamos aquí a esta parte superior donde aparece este holograma y le damos verificación documental. Aquí vamos a subir los documentos que son los mismos documentos que utilizamos en la parte del KYC. ¿Cuáles son esos documentos? Son los documentos de la cédula que se utilizaron, la parte de
la cédula del documento, la parte delantera, trasera y una selfie. Vamos a buscarlo aquí en imágenes o en descarga. Vamos a abrir acá. Aquí seleccionamos el documento. Como pueden ustedes observar, aquí está en una buena resolución y le damos aceptar. Ahí se está subiendo la primera. El documento recibido correctamente. Ok. Muchas veces sucede de que el documento no es recibido correctamente, es porque no tiene los megapíxeles que se requieren por la aplicación para recibir la foto. Se debe de tomar de nuevo. Se debe de cargar un documento a la vez. Aquí subimos el otro, la selfie. Estamos confirmando. Ok. Bueno, como pueden observar ustedes, se acaba de realizar la verificación de la cuenta del CAICET. Esto se aparecerá acá aprobado en unas 72 horas. Nos regresamos acá a esta parte y vamos a hacer lo que es la parte de cómo se debe realizar un depósito. Aquí tenemos la oportunidad de tener 6 formas de realizar este depósito. El depósito que más recomendamos o que más se utilizamos aquí en Colombia es a través de nuestro filial Efecti. Efecti nos da la oportunidad de que, como existen millones de puntos aquí a nivel nacional en cualquier parte de Colombia, de ciudades como Barranquilla, Medellín, Sincelejo, Colombia, entre otras ciudades, usted va a conseguir una oficina cerca de su casa. Y esta oficina nos permite realizar un importe o un depósito de 5,000 pesos para que usted pueda sincronizar la cuenta. Usted ubica aquí la parte de Efecti y, como es el mínimo valor que acepta, usted le da aquí continuar 5,000 pesos, que vienen, equivale más o menos a 1 euro. Y le da acá continuar. Aquí nosotros vamos a tener la oportunidad de tener un registro, como especie, el número de referencia en el cual usted va a poder llegar hasta Efecti. El convenio es el mismo, es el 11-03-42. Este convenio, este número de convenio no varía, pero ¿qué varía? El número de referencia. Para este caso es 5600-2576. El valor a pagar, 5,000 pesos. Usted me dirá, Luis, ¿y cuánto tiempo tengo para pagar esto? Bueno, la idea es que usted lo haga y lo efectúe lo más pronto posible, pero aquí usted puede mirar que aquí usted tiene hasta el 27, o sea, prácticamente le dan un mes. La idea es que usted lo haga lo más pronto posible. Bueno, cuando usted quiera contactar probablemente a las personas de Codere, al personal del Codere, usted aquí tiene la oportunidad de escribirles a ellos directamente a un correo que se llama apuestas@codere.com. Bueno, entonces, pues aquí vamos a salir de este usuario. Vamos a cerrar este usuario que es nuevo. Y vamos a acceder a un usuario el cual tiene un saldo para hacer lo que es la parte de la apuesta en vivo.
Usted aquí tiene la oportunidad de mirar que en estos momentos las opciones para hacer apuestas. Vamos a realizar la apuesta y aquí de este lado está lo que es la parte de todo lo que es el fútbol, lo que es la parte de todo ciclismo, boxeo. Vamos a ir acá a la parte de, vamos a irnos al fútbol. Vamos a mirar acá. Bueno, muy poquito aquí. Bueno, vamos a mirar para ver cómo está aquí el fútbol alemán para seleccionar un parlay. Bueno, aquí tenemos la oportunidad de tener varios equipos que juegan el 29. Aquí este punto es lo famoso. Hay personas que ya conocen mucho de lo que es el mundo de las apuestas. Pues con este paso aquí su cuenta va a quedar sincronizada. Vamos a hacer un parlay. Aquí hicimos un parlay y vamos a hacer la apuesta. Cuando nosotros realizamos esa apuesta, podemos mirar que aquí el valor apostado fue de 1,000 pesos y el valor a ganar son hasta 91,000 pesos. Nos vamos aquí y verificamos la apuesta. Debe de estar la apuesta abierta. Aquí usted observa que la apuesta está abierta y a través de esta apuesta su cuenta queda verificada. Bueno, también puedo recalcarle algo. Para todas aquellas personas que ya antes de que llegara Crowd One a Colombia se registraron, en estos momentos no tenemos solución para ellos. Esto quiere decir de que no vamos a poder hacer el registro y próximamente van a venir otras otro socio, otros productos digitales en el cual usted va a poder a través de Afilgo registrarse. Aquí vamos a hacer lo que es la parte de cómo conseguir el link de registro. Cuando usted pues se registra acá, sencillo, usted se regresa acá y en la parte superior va a encontrar el link de registro. Perdón, vamos aquí. Bueno, cuando estamos aquí en esta parte de acceso, usted se va aquí y le da copiar a este link que está aquí. Copia, abre este link, lo puede usted compartir a través de WhatsApp o a través de una página de Facebook o a través y le da Enter. Acá esta persona a la cual usted la está invitando le va a aparecer esta misma página y usted es sencillo, antes de llamarla le dice, mira, hago parte de una compañía en la cual usted va a recibir beneficios trimestrales y también te puede recibir beneficios a través de tu apuesta. Le damos aquí para registrarnos, para verificar
y debe de aparecer nuestro usuario en la parte superior izquierda, acá como ustedes pueden mirar. Y esta es la verificación en la foto que ustedes, la persona que se vaya a registrar tiene la certeza de que va a quedar dentro de su red de Afilgo Codere CranOne. Bueno, muy buenas tardes para todos. Esto ha sido todo lo que es la parte de cómo realizar el registro a través de nuestra página, de nuestro back office. Y no olviden que les habló Luis Alfonso Mercado Banda. Buenas tardes y cualquier pregunta, pues estaremos resolviéndola. Chao.